En España el número de personas que han solicitado el estatus de refugiado ha aumentado muy notablemente en los últimos años. En los dos últimos años se han producido 42.264 peticiones. Somos el quinto país de la Unión Europea en peticiones. Siete mil solicitudes han sido aceptadas. Hay nueve mil personas que están en estos momentos a cargo de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, lo que pretendemos lo que pretendemos con, con esta, este acuerdo de hoy, estas subvenciones, es seguir ayudando a los CETIs para que os puedan seguir acoja, acogiendo a las personas que tienen ese estatus de refugiado y tienen derecho a ello. La Comisión Delegada aprobó eh, asignar a las comunidades autónomas del FLA para los, do, para los dos primeros trimestres de 2017 un total de 11.935 millones de euros. y 1.600 millones para las comunidades autónomas. El FLAM y el Fondo de Financiación Local han tenido una importancia muy importante en la salida de la crisis, han contribuido al diálogo territorial compartiendo problemas, se pueden buscar soluciones a los mismos, han demostrado la voluntad de entendimiento y la cooperación institucional en la administración, entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y también. ...han puesto en marcha, han activado el principio de solidaridad interterritorial... ...buscando el equilibrio socioeconómico que está también en nuestra, en nuestra Constitución. Quiero reiterar algo que ya me han escuchado ustedes... ...la importancia de aprobar los presupuestos generales del Estado... ...una importancia que es necesaria para apuntalar a la recuperación económica... ...para incrementar nuestra credibilidad internacional por la estabilidad que conlleva esta aprobación de los presupuestos y porque beneficia a todos los ciudadanos, beneficia a los ciudadanos en general, al Gobierno y a las comunidades autónomas, que a fin de cuentas son los que ejecutan aproximadamente el 70% del presupuesto. El Gobierno confirma su compromiso con la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y en la prevención y la lucha contra toda forma de discriminación de las mujeres y, como no puede ser de otra manera, contra todas aquellas formas de violencia sobre la mujer, especialmente la violencia de género.